Video exclusivo para mujeres. Así que si eres hombre, siguiente. Bueno, básicamente muchas mujeres me han preguntado recientemente cuál es el mejor consejo de amor específicamente que le puedo dar a una mujer. Dicho sea de paso, pequeño paréntesis, ¿cuál es el mejor consejo de amor que puedes darle a una mujer? Déjame saber en los comentarios, hazme un stitch, un pegar, un dúo, lo que sea. ¿Cuál es el mejor consejo de amor que le puedes dar a una mujer? Voy yo primero, no te voy a dar uno, te voy a dar dos. Y estos dos consejos me atrevo a decir que si los aplicas van a cambiar la trayectoria de tu vida. Punto número uno, si no lo has hecho aún, cuanto antes ve y haz una psicoterapia. Toma conciencia de tus heridas de la infancia y tienes que sanarlas. No sabemos lo que no sabemos, por lo tanto, es importante hasta que te priorizas y tomas conciencia de esas heridas y las sanas, bueno, hasta ese entonces vas a seguir atrayendo hombres y vas a aferrarte a hombres que no solo te van a causar mucho sufrimiento, sino que van a seguir tirando sal en esa herida y no te van a dejar sanar esas heridas del pasado. Dicho sea de paso, pequeño paréntesis, esto no es conmigo, yo no hago psicoterapia, así que no me busquen para este punto específicamente. Y punto número 2, tienes que sanar tu relación con el dinero específicamente. Esto implica aprender a manejar tus finanzas personales, aprender cómo crear riquezas y también generar independencia económica. Lamentablemente, por muchas cuestiones sociales, culturales y hasta históricas, me atrevo a decir, muchas mujeres están esperando a que un hombre venga al rescate. Y esto hace que la mujer elija hombre desde la necesidad, no desde la compatibilidad. Haciendo que la mujer se aferre a hombres muy tóxicos, bueno, precisamente por la necesidad. Bueno, estos puntos que te acabo de mencionar no solo te van a dar más libertad, sino que te van a traer una vida mucho más satisfecha. Espero que ayude, nos vemos en la próxima. Chao.